Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Universidad y Vida. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta ocasión porque estoy acompañada de dos alumnas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Aquí de este lado me acompaña Georgina Rodríguez Herrera. Bienvenida, Georgina. Gracias. Y de este lado tengo a Noyuli Jonard Méndez. Ambas son alumnas de la licenciatura en Historia del Arte. Muchas gracias por estar aquí. Son realmente las primeras alumnas del ENES que participan en este programa. Entonces me da muchísimo gusto tener también la voz de los alumnos representados aquí en Universidad y Vida. Y bueno, primero aclarar que ellas dos son de Morelia, de aquí de Michoacán, y estudian Historia del Arte. Son alumnas de la primera generación de esta licenciatura. Y bueno, platíquenos qué les motivó estudiar Historia del Arte. No sé si Georgina quieras empezar. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar. ¿Qué fue lo que me motivó? Creo que fue más un interés por conocer la historia, pero desde las producciones artísticas, no tanto desde los textos, sino más de la mentalidad de los artistas. ¿Y a ti, a Julie? A mí siempre me han interesado los museos y todas las manifestaciones artísticas, entonces creo que Historia del Arte es una buena manera de acercarte a ellos y conocerlos desde otro punto de vista más que solo la apreciación. ¿Cuánto tiempo tienen ya estudiando Historia del Arte en la ENES? Es nuestro segundo año, estamos en cuarto semestre. Y en estos 2 años, como alumnas de la licenciatura, ¿qué les ha dado? ¿Cuál ha sido su experiencia como estudiantes? Ha sido muy variada y hemos tenido algunas experiencias que sí han sido significativas. El participar en un coloquio sobre Francisco de Goya, el artista español, fue muy satisfactorio para mí porque fue la primera ponencia en la que participamos, era en equipo, era hacer una investigación y redactar y luego presentar, entonces fue una Entonces bonita. Ya empiecen a practicar este ejercicio de participar en eventos académicos con presentaciones. ¿Y para ti, no, Julie? Creo que una de las experiencias significativas para mí siempre son las prácticas de campo, porque yo no me imaginaba que en Historia del Arte pudiéramos llevar ese tipo de prácticas, pero me parece que es una forma de acercarte a la disciplina de forma empírica, o sea, de una forma más práctica, fuera del aula, y a mí siempre me gustan. ¿Y qué lugares han visitado en estas prácticas de campo? Hemos ido principalmente al DF, casi en todos a los museos, pero también hemos ido a Querétaro a un coloquio internacional también de Historia del Arte, entonces nos permite saber y conocer qué se está haciendo con la Historia del Arte, o sea, gente que leemos, gente que está en el Instituto de Investigaciones Estéticas, entonces nos permite saber y conocer cuáles son los temas de investigación que ahora, en este momento, se están trabajando. Y bueno, en particular me gustaría mucho también que nos platicaran su última experiencia que yo conozco dentro de la formación de historiadores del arte en la ENES, que fue la curaduría y la investigación de una exposición que ahorita en estos momentos está en el Centro Cultural Clavijero, que se llama Lecturas y Procesos y se relaciona con el maestro Alfredo Salce. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ustedes? Y bueno, ¿cómo es este proceso? Si nos pudieran compartir con nuestro público. Nosotros revisamos el archivo de Alfredo Salce por parte de la materia que se llama Curaduría y Crítica de Textos. Fue nuestro primer acercamiento y es directamente un archivo, no fue nada... estábamos ahí trabajando directamente con los documentos, con la obra, con los libros. Era hacer un registro de qué estaba en ese archivo para también pasarlo a cajas que fueran adecuadas para guardarlo. Y también nuestro trabajo por parte de esa materia fue plantear qué iba a contener una exposición, porque desde el principio se nos dijo que estaba contemplado que se hiciera una exposición con parte de ese acervo. Nayuli. Ya después de que catalogábamos y separábamos, también nosotros, con la ayuda de la doctora Macías, redactábamos los textos curatoriales, que eran los textos que se iban a presentar en la sala. Entonces, nos dividimos en 4 fondos, en 4 equipos. Entonces, cada uno iba conformando un núcleo de esta exposición y iba trabajando en el texto. Y por último, estuvimos en el montaje de la exposición, en donde presentábamos las obras, veíamos la distribución, pensábamos en la coherencia del trayecto del espectador con respecto a las piezas, con respecto a los textos. Entonces, buscar esa relación
para finalmente que se montara y se hiciera el trabajo de museografía. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo les tomó todo este proceso desde que abrieron las cajas uh-huh. hasta que inauguraron la exposición? 7 meses. Sí, más o menos. De agosto al 23 de enero que se inauguró uh-huh. la exposición. Sí, y uh-huh. bueno, ¿qué satisfacción les da este aprendizaje, este proceso en la práctica de desde la investigación hasta ver ya concretada la investigación en una sala de un museo? A mí me da mucho orgullo ya ver el resultado final. Vimos cómo llegaron los documentos, irlos separando y luego pensar qué puede ir relacionado con esto y qué podemos decir de Salce respecto a esto. Fue muy... Muy, muy, muy bien. Emocionante, sí, supongo, sí, ¿no? Sí. ¿Para ti, no, Yuli? Para mí fue ver las piezas ya expuestas y cuando inauguraron la exposición, porque todos los trabajos finales en la universidad son personales, directamente con el maestro, y a veces nadie más lo lee. Uh-huh. Entonces este fue como un proyecto abierto a todo público. Entonces eso es más que un trabajo final, es un proyecto que finalmente se concreta, ¿no? Y impulsa pues actividades culturales y que la gente asista a los museos. Entonces para mí fue muy satisfactorio saber que los trabajos finales tienen un impacto al final de todo. Sí, sí, que alguien más los puede ver, sí, ¿no? Más sí, allá que vale del ámbito pena. Escolar y de la universidad. Uh-huh. Y bueno, ¿algún proceso dentro de toda esta experiencia que tuvieron? ¿Algún proceso inesperado o algo que no hubieran contemplado? ¿Lo más difícil que encontraron en hacer? ¿O les pareció todo súper bien, parte de un aprendizaje muy interesante? ¿O no, tuvieron sí alguna dificultad sí, por ahí? Por ejemplo, cuando estábamos catalogando, había muchas piezas, o sea, no llevamos aún la materia de análisis de materiales, que es otra materia en donde nos enseñan qué tipo de papel es, qué tipo de pintura y todo eso. Entonces, como no llevábamos esa materia, encontrábamos muchas piezas que al catalogarlas o describirlas no lo conocíamos las técnicas. Uh-huh. Pero entonces lo resolvimos en el momento con el maestro Misraim o con Eugenia Macías, que estaban ayudándonos. Uh-huh. Entonces, de repente era difícil separarlos, pero a la vez eran cosas que se resolvían en el momento. Entonces sí fue un reto, pero a la vez un aprendizaje, porque en el momento era algo que con la práctica ibas tú solito aprendiendo. Resolviéndolo, sí. Uh-huh. ¿Para ti? Sí. También a veces era difícil calificar qué sí debíamos catalogar y qué era tan ordinario que era mejor dejar aparte. Uh-huh. Yo no estaba en el equipo que catalogó las fotos, pero sí comentaron el problema de identificar la foto fue tomada por Salce, quiénes eran los personajes que estaban en la foto, cosas así. Uh-huh. Que necesitaban, me imagino, otro tipo de investigación, sí, otro tipo de trabajo, ¿no? Además. Bueno, pues muy bien, para ir cerrando este programa de la formación en historiadores del arte, ¿alguna recomendación o sugerencias que le pudieran dar a jóvenes como ustedes que están en busca de alguna licenciatura, que no están seguros? Todavía les gusta el arte, les gusta el diseño, les gusta la historia, pero todavía no terminan de definir. ¿Qué les recomendaría? ¿O no? Pues yo les recomendaría que se animaran a intentarlo y ellos con el tiempo o con la experiencia decidan si es lo que les gusta o no. De mi parte yo creo que es una carrera muy completa porque te acerca a todas las manifestaciones plásticas, y es bueno, sobre todo a las plásticas y visuales, pero yo creo que no hay nada como animarse y probarlo, que se esfuercen mucho. Uh-huh. Y bueno, esta licenciatura también tiene áreas de profundización. ¿Alguna de ustedes ya sabe más o menos a qué área se va a dedicar o a qué les gustaría dedicarse? Hay dos áreas de profundización, creo que es arte mexicano y estudios de la imagen e iconografía. Entonces, de mi parte creo que me gusta más los estudios visuales e iconografía, porque abarca cosas de fotografía, de agencia de las imágenes, un poco más teoría del arte que arte mexicano me gusta más. ¿Y para ti, Sergina? Sí. Yo todavía estoy indecisa, pero creo que sí, ambas son muy interesantes y... Sí se relacionan, pero sí tienen sus cosas muy particulares, sí, ¿no? Exacto. Uh-huh.
Bueno, pues también cabe aclarar que la licenciatura en Historia del Arte tiene continuamente coloquios, talleres, reuniones y seminarios, exactamente, profesores invitados de otras partes del país o de otros países también. Y estas actividades son públicas, entonces siempre se hace una invitación abierta a cualquier persona interesada en Historia del Arte o en algún tema en particular relacionado con la Historia del Arte. Y yo creo que la participación sin compromiso de jóvenes, pues también se pueden venir a acercar un día a un seminario o a un taller, conocer un poco de la historia del arte y entonces así ayudarse a definir si historia del arte puede ser una licenciatura para ellos o pues se pueden dedicar a alguna otra carrera. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Vamos terminando este programa y nos vemos en otra próxima entrega de Universidad de Vida. Hasta pronto.